Y bueno, hermanos queridos, ¿qué tal para estudiar una palabra práctica, sencilla? Vamos a reflexionar juntos y vamos a ser totalmente edificados en nuestra fe. ¿Están emocionados para eso? Bien, ahí, Gloria decía, sí, manímo. En el Nuevo Testamento vemos algo muy interesante, hermanos. Hay varias formas en que la Biblia se refiere a los cristianos. Por ejemplo, una de las maneras en que la Biblia se refiere a los cristianos es que somos como esos administradores. Que tenemos que multiplicar nuestros talentos. Otra de las formas en que la Biblia habla de los creyentes es que somos como esos atletas, ese atleta que está corriendo hacia una meta hasta llegar al final. Así lo al menos lo dijo Pablo. También en el Nuevo Testamento podemos ver que la Biblia habla hacia los creyentes, refiriéndose a ellos o a nosotros, como soldados, dice. Somos como esos soldados que no se deben enredar en los negocios de esta vida, dice en Timoteo. Y también la Biblia nos enseña que los cristianos somos como obreros y que como obreros tenemos que ser obreros que sean aprobados como obreros que no tengan que avergonzarse. Esa también una de la, de la otra manera, otra manera en que la Biblia se refiere a nosotros. También la Biblia habla que los cristianos somos como los esclavos, los esclavos de Cristo. De hecho, cuando vos lees la palabra siervo, la mejor palabra sería esclavos. Y que como esclavos debemos crecer en obediencia, en amor hacia aquel que pagó el precio, nuestro rescate, nuestra libertad, que es Cristo. Y hay un pasaje muy interesante que uso como introducción, que está en Filipenses 3.12, versículo súper, súper conocido. ¿Qué decía Pablo ahí? No que ya haya alcanzado, ya decía. No es que yo sea perfecto, decía Pablo, sino que yo prosigo. Así dijo Pablo. Él pues está hablando ahí de su experiencia espiritual, de todas las cosas que hizo el Señor. El tipo ya tuvo décadas, décadas viendo milagros, haciendo la obra del Señor. Y él mismo, que podía haber dicho, gente, yo ya aprendí mucho. Y ahora ustedes siéntense y escuchen menos más ya. ya Yo ya la, la manejo toda. No, no dijo eso. Sino que él claramente hizo, dice, yo no alcancé todavía la meta. Yo, como usted, hermanos queridos, yo sigo prosiguiendo hacia esa meta. No es que yo ya sea perfecto, sino que prosigo. Y para mí esa imagen de ese atleta que está corriendo la carrera es perfecta, porque muestra cómo es nuestra vida espiritual, grafica de manera perfecta cómo es nuestra vida espiritual, que como creyentes no estamos en un estado pleno, como creyentes no estamos en un estado así perfecto, sino que debemos continuar, debemos avanzar. Supongo que eso ya te diste cuenta, el huevo ya, ¿verdad? Si no te diste cuenta ya, es porque másio duro de su corazón para lo, que, para lo que ven su pecado, ven cómo bien, tiene que decir, tengo que crecer todavía, definitivamente. Y entonces, el avanzar, ¿qué imagen te viene a la mente cuando un atleta tiene que avanzar? Te muestra esa imagen que no debemos ser estáticos, no somos pasivos en nuestra vida espiritual, sino que tenemos que estar determinados a avanzar. ¿Y hacia qué tenemos que avanzar? Justamente eso es lo que hoy vamos a hablar. Tenemos que avanzar hacia la madurez espiritual. Y ahí yo te hago la pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que vos reflexionaste de esa manera? ¿Será que yo estoy avanzando hacia mi madurez espiritual? ¿Cómo yo estoy espiritualmente? ¿Será que estoy creciendo realmente? Son buenas preguntas que tienes que hacerte. Y en Colosenses capítulo 1, quiero leerle unos versículos, solamente estos versículos vamos a estar estudiando. Colosenses 1, si pueden abrir sus Biblias, por favor, como dicen nuestros queridos pastores, traigan su Biblia, no está de más decir eso, ¿verdad? Colosenses capítulo 1, Colosenses es un libro del Nuevo Testamento, para que se ubiquen bien, está después de Filipenses, Efesios, Filipenses, Colosenses. Y dice así Colosenses 1, versículo 9 al 11. Por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Para qué esto es? Para que vivan. De manera digna del Señor, agradándole en todo, y esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios. Qué tremenda palabra. Ahí el, más o menos el contexto va enseñando que Pablo recibe un informe que la iglesia de Colosas o los creyentes de Colosa estaban muy bien espiritualmente. Estaban súper bien, en ellos estaban viviendo conforme a la palabra, estaban predicando, estaban evangelizando, estaban creciendo en su vida de santidad. Y ahí dice que ese informe le trae Epafras. Ahí en el versículo 7 dice justamente que Epafras, que era el colaborador de Pablo, le cuenta: Che, Pablo, acá la gente, los cristianos de Colosas, están súper, súper bien espiritualmente, le dicen. Y Epafras, entre paréntesis, era probablemente el pastor de esas iglesias ahí en Colosas. Y ahí. Cuando Pablo se entera que los hermanos de Colosa estaban bien espiritualmente, él dice que él se alegra en gran manera. Yo me alegré en gran manera. Y ahí, con más razón, empezamos a orar por ustedes, dice Pablo. Por eso dice en el versículo 9: Por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Y ahí, en los siguientes versículos, vamos a ver. ¿Cuáles eran las oraciones de Pablo y sus compañeros ahí de ministerio? Si vos querés saber, esto entre paréntesis, si vos querés saber cómo orar por las personas, este versículo te va a dar muchas ideas también. Vamos a ver justamente ahí lo que dice, que le dice, ¿qué estamos pidiendo a Dios? Que ustedes conozcan plenamente su voluntad. Y vean claramente cómo dice, no es que ustedes conozcan al menos un poquito de la voluntad de Dios, así más o menos queremos que conozcan la voluntad de Dios, sino que dice que queremos y pedimos a Dios que conozcan su voluntad de una manera llena, de una manera completa, dice. No es que Pablo dice, lo que pasa hermano es que estamos orando, pero este tema de conocer la voluntad de Dios, pues para algunos elegidos, más solamente algunos, y esos que son más inteligentes, esos que son más santitos, esos más pueden conocer la voluntad de Dios. No, no dice eso, sino que estamos orando para que todo usted, todo creyente, conozca plenamente la voluntad de Dios. Y ese es el primer punto que yo quiero destacar. Si nosotros queremos avanzar hacia nuestra madurez espiritual, Primero que nada, tenemos que conocer la voluntad de Dios. Si queremos avanzar nuestra madurez, hacia nuestra madurez espiritual, debemos conocer la voluntad de Dios. Para el que anota, este va a salir, va a entender súper bien este mensaje. Conozcamos la voluntad de Dios. Dice un estudioso, un comentarista. Que es probable que eso está diciendo Pablo, eso de conocer su voluntad, porque probablemente, probablemente en ese tiempo había personas que creían que podían recibir la conocer la voluntad divina de una manera mística, conocer la voluntad de Dios, así como aquellos que tenían un conocimiento superior a otros y que ellos recibían una revelación así oculta, solamente algunos pocos escogidos eran los iluminados. Dice que algunos tenían por ahí esas ideas, lo que más adelante sería el famoso gnosticismo. Y, y ahí Pablo habla claramente, diciendo que ese, esa conocer la voluntad de Dios no es solamente para unos pocos, y... Y ahí vemos algo muy interesante, esto pueden anotar en Colosenses 2, versículo 18, se habla que muchos rendían culto a los ángeles. Y entonces algunos suponen que probablemente algunos veían a los ángeles en ese tiempo como mediadores para recibir esa revelación mística y profunda de lo alto. Así algunos suponen, eso está en Colosenses 2, 18. Pero ahí vemos que Pablo habla... Y de manera categórica él hace un contraste. Ustedes que creen que conocer la voluntad divina es solamente para algunos elegidos ahí Pablo le dice no 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 no. La voluntad de Dios es para que todo creyente lo conozca y de una manera plena dice él ahí. Por eso cuando Pablo le dice hay que conocer plenamente la voluntad de Dios es muy interesante eso. Aquí solamente se está refiriendo ¿verdad? Porque para nosotros puede ser fácil. Ahora vos, yo te digo, eh, vos tenés que conocer la voluntad de Dios y probablemente lo primero que tenía te en la mente es, tengo que estudiar mi Biblia, porque ahí se revela la voluntad de Dios. Y así. Pero en ese tiempo todavía no estaba todo el canon, todavía no estaba todo escrito, todo el Nuevo Testamento, estaba todavía eso en proceso. Y entonces, cuando Pablo les dice, estamos orando para que conozcan la voluntad de Dios, yo estoy convencido que se está refiriendo, primero que nada, hay que ver esto, que todo lo que enseñaban los apóstoles en ese tiempo eran consideradas como palabra de Dios, tenía autoridad divina. No era así, ah, no, eso fue una opinión de Pablo nomás. No, eso fue Pedro nomás, dijo la otra vez. Ahí tiró, ahí su divague, Pedro, no. Sino que dice que las iglesias, cuando recibían la enseñanza de los apóstoles, ellos qué decían, esto es palabra de Dios. Y si no me creen, les doy dos versículos así para que anoten. En 1 Tesalonicenses 1:13, por ejemplo, dice, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es, en verdad, palabra de Dios. Y después vemos otro versículo en 1 Corintios 14, 37 que dice: Pablo ahí le reprende. Si alguno se cree profeta, si alguno se cree espiritual, reconozca que lo que yo estoy escribiendo son mandamientos del Señor. Punto final. Así dice Pablo. Entonces en ese tiempo, cuando ellos recibían la enseñanza de los apóstoles, ellos sabían: Ah, espera un poco, lo que me están diciendo los apóstoles, esta es una revelación de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Así era, no es que leían los escritos y decían, acá Pablo dice seamos compasivos y seamos pacientes unos con otros. Y qué linda es su idea, su enseñanza, no decían eso, sino que ellos decían, mira, esto es lo que Dios está pidiendo y demandando de nosotros. Esa era la idea que ellos tenían. Y también obviamente para ellos, conocer la voluntad de Dios también era conocer también el Antiguo Testamento, interpretar el Antiguo Testamento de una manera correcta. Acuérdense de eso, que el Antiguo Testamento era la palabra de Dios y sigue siendo palabra de Dios. Y para nosotros y los creyentes, hermanos queridos, conocer la voluntad de Dios qué es? Lo mismo. Conocer la voluntad de Dios para nosotros es conocer lo que dice la Biblia. Así nomás. Si vos querés decir, saber qué es lo que este tema, de conocer la voluntad de Dios, es esto. Es conocer qué dice la Biblia. Y nosotros los creyentes tenemos la oportunidad, tenemos el privilegio de conocer la voluntad de Dios, de estudiar su palabra, de meditar en la Biblia con la ayuda del Espíritu Santo. Y podemos así conocer qué Dios quiere de mí. Y dice un comentarista también que el conocer la voluntad de Dios, dice él, ese conocimiento fluye de la comunión con Dios y lleva a una comunión aún más profunda. Qué tremendo eso es. No es que conocer la voluntad de Dios es una cuestión de que cada vez tengas que tener una mente más ágil, un cerebro más desarrollado, cada vez tiene que ser más intelectual, no. Sino que se trata de tener un corazón predispuesto a conocer cada vez más el Señor a través de su palabra. ¿Me siguen hasta ahí? Como están todos muy callados, más tengo que ver si están todavía. Y, y muchas veces, hermanos, esto hasta el día de hoy, suele haber diferentes ideas sobre qué es lo que es la voluntad de Dios. Y le voy a dar algunos ejemplos y sé que me van a dar la razón. ¿Qué es lo que es este tema la voluntad de Dios? Por ejemplo, hay personas que creen, personas que no son creyentes, inconversas, creen que la voluntad de Dios es algo que hoy nosotros no podemos conocer. No, vos no podés saber si esa es la voluntad de Dios. Te doy un ejemplo. Nosotros, por ejemplo, decimos, eh, la, la conducta homosexual es pecaminoso, decimos, por ejemplo. Eso no está bien conforme a la palabra de Dios. Esa no es la voluntad de Dios, decimos. Y ahí la gente salta. Pero ¿cómo vos sabés eso? Deja que Dios decida eso en el día del juicio, te dicen. Deja que Dios decida eso allá en el juicio. O, por ejemplo, le decimos a las personas... En con las obras buenas que vos puedes hacer, eso no te va a ayudar para que vos seas salvo. Vos no podés ganarte la salvación por hacer buenas obras, le decía la gente. Y ahí te saltan y te dice, pero vos quién sos. Vos, ¿cómo sabés qué es lo que Dios quiere? ¿Cómo lo que vos sabés cuál es su voluntad? Eso Dios va a decidir en el día del juicio. Y vos no te animes a decir cuál es su voluntad. Con esos dos ejemplos que yo les doy, ahí claramente entendemos algo. Que la gente cree que la voluntad de Dios es algo que todavía no está revelado para nosotros. Sino que creen que la voluntad de Dios es algo que se va a revelar en el día del juicio recién. Pero nosotros creemos firmemente que ya la Biblia revela cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y punto final. Así, hermano querido, no le vamos a dar vuelta a la cosa. Y también entre los creyentes. Entre los cristianos hay así también una idea medio similar, pero más maquillada, vamos a decir. Que muchos dicen, eh, sé que esta es la voluntad de Dios y estoy seguro que esto viene de Dios, porque siento mucha paz en mi corazón, dicen algunos. Y eso puede tener su grado de verdad, yo no niego eso. Pero, pero decir nada más que tus sentimientos te indican cuál es la voluntad de Dios, ahí es lo que ya es el problema. Pero hay gente que actúa así, según cómo se siente, ahí él dice: es la voluntad de Dios. Pero yo te quiero decir que va a haber muchos casos, en muchos casos, en que no vas a sentir mucha paz, pero estás haciendo la voluntad de Dios. Te doy un ejemplo. Supongamos que alguien te traicionó, te falló bien grande, y vos, a pesar de lo a pesar, de, con la ayuda del Señor, ora la patada y todo como quiera, le decís: yo a este le perdono. Y así luego con furia, más o menos decirle le perdono a pesar de lo que me hizo. Estás haciendo la voluntad de Dios al perdonarle, pero te puedo dar la firma que puedes pasar un proceso donde estés enojado y donde así quiere otra vez no perdonarle, quiere decirle de todo nuevamente, capaz sentir otra ira o salta otra de tu orgullo y ahí no te sentiempas a pesar de que hiciste la voluntad de Dios que era perdonar. Entonces a qué voy? muchas veces los, los sentimientos y las emociones no son una muestra fiel digna de cuál es la voluntad de Dios, ¿no? Muchas veces yo digo lo hay que ser más práctico lo más también. En vez de estar indagando cómo se siente mi corazón hacer esto, no Andar más allá la palabra, ve qué dice la palabra y hace lo que dice la palabra. Así no hermanos queridos. O, o hay creyentes que dicen yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida, dice. Y lo, lo digo bien, no de no, manera burla, claro eso, yo también suelo decir. Pero, interesantemente, cuando los cristianos siempre estamos diciendo, yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Ustedes no conocen a esa gente, y yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida, para mi trabajo. Yo no sé cuál es la voluntad de Dios con qué casarme. Yo no sé cuál es la voluntad de Dios para, hacer mañana, para viajar o no mañana. Yo no sé cuál es, siempre no saben lo cuál es la voluntad de Dios, ¿verdad? Y eso, de manera inconsciente, probablemente está demostrando que esa persona no cree que la Biblia revela la voluntad de Dios. Porque si voy a tenés bien seguro que la Biblia te revela la voluntad de Dios, no te vas a pasar preguntando ¿y cuál es lo que es la voluntad de Dios? No, sino que te vas a ir ya para preguntarle a la Biblia cuál es tu voluntad, Señor. Gloria a Dios. Emocionante esto, hermano. <laughs> y en toda la Biblia nosotros encontramos cómo es Dios. En la Biblia nosotros encontramos cómo es Dios, cómo actúa Dios, cuál es su carácter, cómo son sus atributos. En la Biblia vemos qué es lo que Dios pide de vos, qué es lo que Dios demanda de tu vida. Todo eso encontramos en la Biblia. En la Biblia encontramos principios que nos ayudan a entender cuál es la voluntad de Dios para cada área de nuestras vidas. Toda la Biblia nos da esos principios para entender cuál es su voluntad. Por ejemplo, te voy a dar dos ejemplos otra vez para que entiendan mejor aún la idea. En la Biblia nosotros nos encontramos, no encontramos así una lista y una enseña, enseñanza explícita de cómo debe ser un negocio cristiano, cómo debe ser una empresa liderada por un cristiano. No te dice así. Y así tiene que ser una empresa de alguien que sea cristiano. Una lista 1, 2, 3 y todos los puntos. ¿Verdad que en la Biblia no encontramos eso? No encontramos, definitivamente no. Pero si sí en la Biblia encontramos muchos principios. Por ejemplo, en la Biblia encontramos que hay que ser justos con los empleados, con los obreros, los jornaleros, que hay que pagar lo que hay que pagar, hay que darle un trato digno a esas personas. Por ejemplo, te tiro eso. O la Biblia, por ejemplo, aprendemos el principio que tenemos que tener un trato amable con las personas. Y eso también, no es que eso, bueno, eso queda en la iglesia y acá mi empresa, yo ya soy otra persona. No, también tienes que ser amable en tu empresa y por más que sea jefe o no sea jefe, eso ya no importa más. O la Biblia también nos da principio que no podemos ser desleales, no debemos ser injustos con la competencia, por ejemplo. Y entonces, ¿a qué voy? Si vos conoces todos esos principios bíblicos, eso te va a dar ya una pauta. Ah, mira un poco, estos principios me ayudan, me sirven para saber cuál es la voluntad de Dios para mi empresa. Así yo tengo que vivir y así me tengo que mover, bajo esos principios bíblicos. Tremendo esto, hermano. O también, para aquellos que tenemos hijos. ¿Acá cuánto tienen hijos? Vamos a ver para hacer una estadística. Yo también, yo tengo dos nenas pequeñas. La Biblia tampoco nos da así una, una lista clara, explícita, que nos explica bien, así ustedes deben criar a sus hijos. Así, ¿verdad? Y no es tanto así la Biblia, no, no te da todos cuatro capítulos cómo criar a tus hijos. La Biblia no te dice... Y vos que tenés un hijo de 5 años, solamente una hora puede ver la tele y solamente estos programas, y que no entra a internet y bloqueale esto, no, no te dice nada de la Biblia. Entonces parece ser que como padres no sabemos lo cual lo que es la voluntad de Dios, ¿verdad? Más menos así luego parece. Pero, otra vez, ¿qué encontramos en la Biblia? Principios que nos ayudan, nos guían a saber cómo criar entonces a nuestros hijos. Por ejemplo, ¿cuáles son algunos principios? Debemos hablar de Dios a nuestros hijos constantemente cuando se acuesten, cuando se levanten, en la puerta de tu casa, donde sea, enseñarle, hablarle del Señor, de Jehová, de lo que Él hizo. Vos tenés que como padre modelar una vida piadosa, una vida de santidad. Vos debes guiarle la santidad. Nosotros como padres tenemos que traer a nuestros hijos a la iglesia, a la casa de Dios, porque no tenemos que dejar de congregarnos. Y nosotros, como hijos, tenemos que ser guardar sus vidas, sus cuerpos, sus corazones, porque somos responsables de ellos. Y entonces, todos esos principios bíblicos, esas ideas bíblicas que encontramos en la palabra, todo eso nuevamente que hace, nos forma un entendimiento de cuál es la voluntad de Dios para esa área específica. Amén. Entonces, hermanos queridos, si nosotros queremos seguir avanzando hacia nuestra madurez espiritual, y yo quiero eso, y yo estoy seguro que vos también querés, si vos querés avanzar hacia tu madurez espiritual, ¿qué tenés que hacer? Conocer la voluntad de Dios, que es su palabra. Definitivamente. Pero vamos a continuar el versículo. Apasionante está esto. Vamos a continuar el versículo. Dice así. Eh, conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. Así te voy a conocer la voluntad plena de Dios, con toda sabiduría, con toda comprensión espiritual. Dice nuevamente, le cito otra a un comentarista, algo muy interesante. Él dice esto, que la sabiduría se trata de tener el entendimiento y las habilidades prácticas que se requieren para vivir de una manera que glorifique a Dios. Así es. Esa es la sabiduría. Que vos tenés que tener el entendimiento de la palabra para saber cómo aplicar a tu vida. Esa es la sabiduría que nos habla la palabra del Señor. Y por yo también quiero que noten que esta sabiduría es una sabiduría espiritual, dice. De alguna manera señalando... Que esta sabiduría que recibimos es por medio de la obra del Espíritu Santo, por medio de la palabra, definitivamente. Pero al mismo tiempo, quiero decirte que conocer la voluntad de Dios lo hacemos con nuestra mente también, con tu mente, puedes entender la voluntad de Dios. No es necesario que vos te vayas a un tipo de meditación trascendental, Señor, ¿cuál es tu voluntad? No, sino que vos con, con un corazón que sea guiado por el Espíritu Santo, con una mente que sea guiada por el Espíritu Santo, puedes acercarte a la palabra y ahí vas a conocer su voluntad. Y tener esa sabiduría espiritual y esa comprensión que necesitamos. Y eso parece suena muy extraño también. ¿Por qué suena extraño eso? Porque la gente, la gente que no es cristiana, ¿saben cómo nos ven a nosotros? Como que algún, algún dos, tres jugadores nos falta, ¿verdad? Este le falta dos, tres tornillitos más o menos. Este ya medio fanático, este ya. Está bien ese tema, su religión, su creencia, pero este ya medio que se fue ya medio todito, ¿verdad? Así lo tiene la gente. Aunque vos no lo creas, aunque vos no lo sepas, no tienen de bobos. Para ser así suavecito, lo mata Así lo tienen. Y, y es interesante ver que el cristianismo. Habla de la sabiduría, habla de la inteligencia. O sea que ser cristiano no es este es un grupo de, de gente que no tiene cerebro, no, al contrario, sino que más bien entendimos la palabra de Dios por la obra del Espíritu Santo y por eso estamos acá. Por eso, hermanos queridos. O también dentro del mundo evangélico también hay muchos sectores, muchos círculos que creen también que lo importante no es cuánto vos sabés, lo importante es tener fe. Algunos dicen así. No, eh, Acá el tema no es cuánto vos sabés, no, está bien con todo, pero lo importante es que vos tengas fe, te dicen algunos. Pero nuevamente eso es crear un, una dicotomía, un falso dilema de cuál es mejor, ¿entendés? No, y van de la mano ambos, van de la mano. Y es necesario, hermanos queridos, es necesario crecer en el conocimiento de su voluntad con toda sabiduría, con toda comprensión. Porque si no, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ser como niños espirituales. Porque si vos no estás avanzando en tu vida espiritual, si vos no estás avanzando en crecer cada vez más la voluntad de Dios, sabes que cuál es tu condición que sos un niño y una niña espiritual. Y como dice Efesios, que el que es niño espiritual dice que se va donde el bien, cualquier viento de doctrina viene y ahí se va. Y encontramos muchas veces eso, hermanos. Personas que un día creen una cosa, al otro día creen ya otra cosa. Un día viene a esta iglesia, en un año más se va a otra iglesia. Y después sale de esa iglesia y se va a tal iglesia. Y después cree esta doctrina, pero después escuchó a un pastor en Facebook y le convenció que esa era la verdad y se fue a hablar de ese lado. Y así está constantemente fluctuando. ¿Y eso qué es? Señal de inmadurez. Señal de que no conoció la voluntad de Dios. Definitivamente. Por eso no está afirmado esa persona. Amén. Y hay mucho de eso, hermanos queridos. Por eso la realidad es... Que si queremos crecer nuestra madurez espiritual, eso implica sí o sí, necesariamente crecer en sabiduría, crecer en la inteligencia. Y yo no estoy hablando de ser intelectuales, aclaro luego eso. Cuando vos escuchás, ser sabios, e inteligentes, ya pensar en los intelectuales, los eruditos que se pasan leyendo, nomás luego están en un monasterio, no. Yo me estoy refiriendo a que seas sabio en el sentido que seas una persona que comprende la palabra de Dios y sabe cómo aplicar esa palabra a las diferentes áreas de sus vidas. Eso no me estoy refiriendo. Eso es ser sabio. Ser sabio no es ganar debates, no es tener mucha intelectualidad, no es tener un conocimiento donde le pisa todo lo demás. Eso no es ser sabio, sino esto Señor, yo conozco de tu palabra, esto yo comprendo de tu palabra y esto ahora yo lo voy a llevar por la práctica y por la obediencia. Ese ya es una persona sabia. Entonces, ¿qué es el primer paso que tenemos que dar para avanzar hacia nuestra madurez espiritual? Conocer la voluntad de Dios. Vamos a ver el segundo. En el versículo 10 dice, la primera parte del versículo 10 dice así, para que vivan. De manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra. Ahí entonces voy a ver el propósito. ¿Por qué lo que Pablo está orando por sabiduría y comprensión espiritual? ¿Por qué lo que Pablo ora para que conozcan la voluntad de Dios? Ahí en el versículo 10 ya te respondió. ¿Para qué es? Para que ustedes ahora vivan de una manera que agrada al Señor. Eso básicamente le está diciendo, y ahí al final del versículo 10, que dice dar fruto en toda buena obra. Por eso, yo quiero que veamos que si vamos a avanzar también hacia nuestra madurez espiritual, debemos estar haciendo buenas obras en nuestra vida cristiana, necesariamente, y te explico por qué. Porque nuestra santificación, nuestra vida de santidad, que nosotros estamos creciendo constantemente en la santidad como cristianos, depende en gran manera de cuánto estás conociendo la palabra de Dios. Ahí hay una conexión, eso uno puede separar. Tu vida de santidad y tu crecimiento, tu vida de santidad, tiene una dependencia de la palabra de Dios, de cuánto vos estás conociendo su palabra. Eso uno puede separar. Una cosa va con la otra, van de la mano. Y de hecho, ¿qué decía el salmista en un versículo muy conocido? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice, con guardar su palabra, es decir, de obedecer su palabra, de vivir conforme a esa ley, conforme a esa palabra. Y eso también es muy importante, hermano, porque muchas veces hay también algunas ideas por ahí que te dicen que lo importante no es cuánto uno sepa, sino que uno haga lo que sabe. Así te dicen Acá lo importante no es cuánto vos sabes, sino que vos haces lo que sabes. Es que tiene su grado de verdad. Yo también aclaro eso. Para mí también es muy importante eso. Pero nuevamente, hay que enfatizar más que la realidad es que es vital tener conocimiento del Señor y su palabra para tener buenas obras. No podemos otra vez separar eso. Si vos querés tener buenas obras en tu vida cristiana y crecer en esas obras, necesitas crecer en la sabiduría que es a través de la palabra del Señor. Pero acuérdense, ¿qué es la sabiduría? Comprender la palabra de Dios y aplicarlo, ponerlo por obra. Y no tenés, hermanos, también, el cristianismo siempre ha sido práctico, siempre. debes tener buenas obras. Esa es una manera de agradar al Señor, definitivamente. Debes tener buenas obras para seguir avanzando hacia tu madurez. Porque si solamente sos una persona que tiene mucha información, pero realmente no cambias tu forma de pensar, realmente la palabra de Dios no cambia tu corazón, no vas a tener las buenas obras que la palabra te demanda. No vas a tener esas buenas obras que la palabra te demanda. Porque tu mente, tu corazón debe ser primeramente transformado por eso yo les pregunto ¿cómo están ustedes en eso hermanos queridos? ustedes que reciben la palabra ¿cuántas son las personas que vienen se vienen al culto toca tambo es su, su momento espiritual vienen, se va a su casa y vive como quiere otra vez vive como se le da la gana y hermanos queridos eso no tiene que ser así sino que nosotros recibimos la palabra y es para que cambie nuestra mente es para que cambie nuestro corazón ah mirá un poco yo antes era así Ahora yo entendí la palabra y don que cambiar ha sido esto Ya ahí ya te vas ya avanzando en esa área de tu vida. Y así debe ser esto hermanos queridos. Y las buenas obras, las buenas obras se trata de vivir conforme a las enseñanzas de la Biblia. Eso es importante entender. Pues varias veces nosotros escuchamos las buenas obras, hacer buenas obras, que también está por todos lados en la Biblia, pero enseguida pensamos buenas obras es ayudar al pobre y dar comer al hambriento, por ejemplo, y forma parte, ah eso, claro que es así, pero va más allá que eso, eso es más lo que yo estoy enfatizando. Por ejemplo, las buenas obras es vivir conforme a la Biblia, como ya dije, y puede ser, por ejemplo, tener un trato amable con otras personas, esas son buenas obras que están conforme a la palabra de dios ser compasivos ser generoso con otras personas mirar la necesidad de otros y no solamente los tuyos esas son buenas obras que proceden están fundamentados en la palabra de dios o ser una persona en que constantemente que, que, que habla con prudencia una, una persona que habla con sabiduría con gracia esas también son buenas obras están conforme a la palabra de Dios. Y qué importante eso, hermanos. Si no estás creciendo en una vida de santidad, no estás avanzando hacia tu madurez espiritual. Ese 2 más 2 es 4. Vos ves tu vida y notas que no estás creciendo en una vida de santidad, es porque a la par no estás avanzando hacia tu madurez espiritual. Y y yo te digo algo también, te quiero dar una palabra de ánimo. Yo sé que está sonando muy garrotero esto, pero te quiero dar una palabra de ánimo también. Que si vos sos creyente ya hace mucho tiempo, te, te, te doy un ejemplo, perdón, te doy un ejemplo cómo muchas veces no avanzamos en nuestra vida espiritual. Hay so una, una, una mujer X, un ejemplo que no es real ficticio es lo que voy a decir, pero pasa también, bueno. So una mujer X en la iglesia está peleada con otra persona de la congregación. Está peleada. Y ella entonces, ¿qué hace? Se distancia, no comparte, ya ni le saluda, le evita y así, ahí nomás le tiene. ¿Qué demuestra ese tipo de actos, ese tipo de actitudes, esas, esas malas obras? ¿Qué demuestran? Que esa persona no está avanzando hacia su madurez espiritual. Porque, si la palabra de Dios claramente nos dice, por ejemplo, perdónense, ámense, eh, tengan un mismo sentir, un mismo pensar, sean misericordiosos, si la palabra ya todo eso nos dice, pero aún así sabiendo eso va en contra de esos principios, ¿qué nos indica? Que no está avanzando en su madurez espiritual y demuestra claramente su inmadurez total. Además, la carnalidad, obviamente. Entonces, hermanos queridos, nuestras buenas obras demuestran cómo estamos avanzando en nuestra vida espiritual. Porque así, pues, este tema no, no tenemos que ser tampoco tan, tan místicos. No es que, como yo sé que esa persona está creciendo en su vida espiritual, Señor, revélame. No, no es así. Si voy a ver su actitud, su forma de actuar, su forma de ser, eso ya es un gran indicativo de cómo está avanzando en su vida espiritual, cómo está avanzando hacia su madurez. Y quiero decirle, hermanos, otro ejemplo. <laughs> antes, por ejemplo, vos podías ser una persona bocona, ¿viste? Esa persona bocona que te dice todo así sin ningún tipo de misericordia, pa 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 y pa y <laughs> Vos podías ser así que decías sin importarle nada. Y después, por ejemplo, vos fuiste mejorando eso. Fuiste mejorando eso. Ahora ya a atajar y más o menos ya, ya no no más, todo lo que no más como antes. Y eso, por ejemplo, ya es una señal de crecimiento hacia tu madurez espiritual. Es una señal ya de que estás creciendo espiritualmente. O antes, por ejemplo, vos podías ser una persona chismosa, murmuradora, que siempre hablaba aquí, allá, a la espalda, ta, ta y tirando cizaña. Y después vos dijiste, yo tomo la decisión ahora con la ayuda del Espíritu Santo, voy a cambiar esto. Y ya el solo hecho de tomar esa determinación y ya ir creciendo de a poco. Ya es una señal que en esa área estás avanzando hacia tu madurez espiritual también. Así es. Pero ahora, lo que le dije hace rato, quiero darle palabras de ánimo también. Yo sé que algunos, por ejemplo, hay personas que les cuesta entender la Biblia, así leen la Biblia y qué es lo que esto es, qué es lo que es esta historia, y yo no siento nada, y tu lectura así me aburrido, leen más por leer, porque debes leer, no entendés mucho. Esto muy frío. Y bueno, para vos esa palabra, está, hermanos queridos. Si así es tu estudio, la palabra. Ora al Señor. ¿Y qué vas a orar, al Señor? Dame sabiduría, Señor. Yo quiero conocer tu voluntad. Dame esa comprensión que yo necesito. ¿Cuándo fue la última vez que oraste así, hermano? Señor, dame sabiduría. Necesito. Necesito comprensión. Yo quiero conocer tu voluntad, mi Señor. Que está en tu palabra, por eso Espíritu Santo, alumbrame, iluminame nomás ya, porque necesito enteramente de vos. Si sí, así es tu condición del estudio de la palabra, hace esa oración, hermano querido, esa oración que está acá en Colosenses. Y también es importante destacar que si pedís sabiduría, el Señor te va a dar, abundantemente te va a dar. Y también es importante destacar otra vez. Que el Señor en su sabiduría también nos provee también a personas, nos provee una iglesia para seguir creciendo en el conocimiento de su voluntad. Por eso yo les animo, vengan a la escuela bíblica, formen parte de un grupo areño, vengan a los cultos. Porque el Señor pone a personas, pastores, maestros y otros hermanos para entender su voluntad, para conocer su palabra. Y eso nos hace, ¿nos hace ¿qué? avanzar hacia nuestra madurez espiritual. Eso es importante. Y también quiero decirte esto: vos ves tu vida y vos te calificas a vos mismo y decís, espera un poco. Yo me doy cuenta que yo no estoy avanzando hacia mi madurez espiritual, sino que todo lo contrario. Lo en vez de avanzar me voy para atrás. Y vos ves tu condición, ves tus pecados, ves tu hipocresía, ves las cosas que haces, decís estando afuera y vos decís pero yo no califico para esto. Yo estoy totalmente como un perdido, yo no estoy avanzando y para vos también esa palabra, confía en el Señor, porque Cristo vino y murió por débiles como vos y como yo. Él murió por débiles como nosotros. Y no creas que por tus méritos o, o de por tu madurez o cómo vos estás avanzando, así vas a ganar el favor del Señor y su bendición. No, no es así. No es así. Sino que todo lo que estamos avanzando hacia nuestra madurez espiritual, primeramente, que tenemos que reconocer? Esto que hago simplemente es porque Cristo me hizo acepto con su sangre y yo por gracia estoy creciendo en mi vida espiritual. No porque sea mejor que otro, no porque me crea más que otro, sino por pura misericordia, por pura gracia. Por eso, si alguien dice yo no califico para esto, yo no estoy avanzando, acordate de Cristo y su cruz. Él murió por débiles. El último punto que quiero que veamos, habíamos visto que que si queremos avanzar hacia nuestra madurez espiritual, que es, hay que conocer la voluntad de Dios, tenemos que hacer buenas obras y en el versículo, versículo 11 dice lo siguiente. Voy a abrir otra vez mi Biblia tres veces para ya se me cerró mi Biblia, no sé por qué. Como en el brazo acá estoy tirando. Versículo 11 dice, el 10, la última parte del 10. Crecer en el conocimiento de Dios. Dice, esto implica dar fruto en toda buena obra y crecer en el conocimiento de Dios. Si queremos seguir avanzando hacia nuestra madurez espiritual, tenemos que crecer en nuestra relación con Dios. Categóricamente, tenemos que crecer en nuestra relación con Dios. Dice un, un, un predicador, un pastor sobre esto que ese crecimiento en el conocimiento de Dios no es el resultado del esfuerzo del hombre, sino de la, de la relación vivencial con Dios, el crecimiento se produce a medida que se le conoce más. O sea que cuando está hablando de crecer en el conocimiento de Dios, no es nuevamente un conocimiento así intelectual nomás, y Dios es así, y esto dice la Biblia en el griego, en el hebreo, no. Sino que habla de crecer un conocimiento de un, en un sentido de vivencial. Tener una comunión cercana, tener experiencias con el Señor, crecer nuestra vivencia con Él. Y en ese conocimiento, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Crecer. Tenemos que crecer en ese conocimiento. Y ese conocimiento de Dios, hermanos queridos, ese conocimiento de cercanía, de comunión con el Señor, eso vos no podés aprender de otros. No vos no podés acercarte, pastor, vos que sos el más ungido de todos, vos que sabes mucho, ahora dame clases y enseñanzas como yo ahora puedo conocer más a Dios de una manera cercana, personal y vivencial. No. Acuérdense, somos llamados a la comunión. Y vos tenés que acercarte al Señor. Y vos tenés que tener tu encuentro con el Señor. Y tenés que crecer en ese conocimiento de Dios. Tenés que crecer en ese conocimiento cada vez más íntimo con Dios. Y eso es avanzarse a la madurez espiritual. Y como creyentes, como cristianos, hermanos, Debemos tener el deseo, ese deseo de experimentar cada vez un amor más profundo hacia Dios. Al menos tener que tener ese deseo, pero Señor, yo te quiero amar más. Señor mío, yo quiero, yo quiero experimentar cuál, cómo es el gozo de ser amado por vos, cuál es el gozo de ser perdonado. Por ejemplo, estamos cantando esta música: que Él está en su trono, que Él es un rey que perdona multitud de errores, de pecados. Si esas letras no te traen gozo, esperanza, no, trae, no te humillan, es porque probablemente no estás conociendo a Dios y no estás creciendo en el conocimiento de Dios. Porque lo que están creciendo en el conocimiento de Dios van a ver esa verdad y van a decir: esto es así, definitivamente. Esto es así como estamos cantando. Y como ya dije, no se trata solamente de crecer en información mental, sino de tener un corazón que cada vez esté más cercano al Señor. A eso yo le estoy llamando, hermanos queridos. Hay mucha gente que sabe mucho, y está bien eso, pero lo importante es que su corazón esté cercano al Señor. Eso es más importante que cualquier otra cosa. Y debemos tener como meta conocer cada vez más a Dios. Porque hay creyentes, hay personas cristianas que viven de su testimonio de lo que el Señor hizo hace 27 años. ¿Es así? Y yo me acuerdo cuando conocí al Señor, una yo tuve una experiencia con Él. Eso fue cuando yo tenía 15 años, te dicen. ¿Y cuántos años van a tener, hermano? Tengo 79 años. Esa fue su única experiencia con el Señor. Aquí es lo que voy: que no podemos quedarnos en esa imagen de lo que Dios hizo hace más de 40 años de mi vida, sino que tenemos que seguir creciendo en ese conocimiento. Porque al Dios a quien conocemos, amamos y servimos, un Dios vivo que está cercano a nosotros, no un Dios lejano. Y yo quiero que seas determinado. Tienes que ser determinado y determinada y me habla a mí también. ¿Por qué? ¿En qué sentido tenés que ser determinado de decir, "Señor, te quiero conocer cada vez más"? Y si le conociste hace más de 30 años, seguí creciendo en ese conocimiento aún. Porque eso dice ahí claramente, ¿qué dice? Crecer, dice, en el conocimiento de Dios. No es, usted ya le conocieron todo ya, hasta ahí nomás ya, en el cielo le van a conocer mejor. No, crezcan, crezcan, avancen en ese conocimiento. Decime si eso no te da ánimo. Decime si eso no te da así, si te carga un combustible. Y yo tengo que seguir avanzando definitivamente. Y yo estoy convencido de este hermano, hermanos. Estamos conociendo muy poco al Señor. Y yo estoy orando al Señor para que yo le conozca más. Yo quiero tener más experiencia, más vivencia con Dios. Necesito y quiero y sé que el Señor lo va a hacer. Y de hecho lo está haciendo. Y así dame, orar de esa manera. El Señor va a hacer la obra. Definitivamente. Doy un ejemplo para que se entienda mejor otra vez. Muchas veces, por ejemplo, hablamos que Dios es soberano, todopoderoso, él está en los cielos y como dice el salmo, nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso él ha hecho, por ejemplo. Y yo siempre digo esto. Una cosa es conocer la soberanía de Dios en un sentido teórico. Si sí, él es soberano, esto significa esto que sea soberano, esto implica, estos son sus conceptos. Una cosa, eso está todo bien, eso es una cosa. Pero otra cosa es, por ejemplo, que en momentos de dificultades, de sufrimiento, de desesperanza, momentos de dolor, ahí vos digas: Ahora estoy experimentando lo que es, lo que significa que Dios sea soberano. Ahora veo cómo Él me sostiene y Él tiene el control de esta situación. Ahí ya va más allá, pura teoría no más allá. Ahí voy a estar viviendo y experimentando lo que es la soberanía del Señor para tu vida. Qué hermoso de los hermanos. Que el conocimiento que tengamos de Dios no debe ser algo solamente teórico. Otra vez enfatizo, tiene que ser vivencial. Y yo quiero terminar este mensaje. Quiero dejarte con dos reflexiones específicas. Una reflexión específica. Yo te pido que medites. Vamos a cantar enseguida un tiempo de ministración. Vamos a tener con los hermanos, los músicos. Y yo quiero que pienses en dos áreas de tu vida en que debes cambiar. Que vos digas, estas dos áreas de mi vida, definitivamente yo veo que no es conforme a la palabra de Dios. Estas dos áreas de mi vida, yo veo que esto a mí no me agrada, esta no es la manera en que yo sé que no debo vivir. Y yo quiero que vos ores, identifiques cuáles son esas dos áreas de tu vida. Puede ser, por ejemplo, la ira, la impaciencia. Puede ser, ser que seas una persona muy justiciera, que no sos compasivo. Puede ser que sea una persona muy negligente, muy perezosa, una persona que no quiere estudiar la Biblia. Cualquier cosa puede ser. Pero dos áreas de tu vida que vos veas que te están impidiendo avanzar hacia tu madurez espiritual. Y te digo específicamente dos porque no quiero ser ambiguo. No quiero decir, y ahora usted piensa en las áreas de su vida. No, al menos dos te pido. Que identifiques eso. Yo esta tarde lo hice en mi casa. Dos cosas dije en esta área debo cambiar y debo avanzar definitivamente. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Vas a orar al Señor para que Él te haga conocer su voluntad para esas áreas de tu vida. Vas a orar al Señor y decirle: Señor, yo quiero conocer, entender tu palabra, saber cuál es tu voluntad para estas dos áreas de mi vida que sé que no te agradan. Y te pido, Espíritu Santo, que me puedas ayudar. Te pido que me puedas ayudar y que yo con las buenas obras empiece a ver cómo estoy cambiando y cómo estoy avanzando en estas dos áreas. Y ahora vamos a tener ese tiempo de oración. Y si quizás no te viene algo fijo a la mente o no estás seguro, yo te pido que te tome este, este tiempo mañana para que sigas orando, reflexionando en este mensaje. Y esas dos áreas vamos a atacar en el buen sentido de la palabra para seguir avanzando nuestra madurez espiritual. Y esto lo hacemos con la ayuda del Espíritu Santo. Esto no lo hacemos solos, sino que nos da la fuerza y el poder y la sabiduría para lograrlo.